Una vida entregada al servicio de Dios. Fray José Manuel Barrio Fernández. Señales de vida en los pueblos del Beni. El padre José Manuel Barrio Fernández es párroco hace 40 años en la población de Bellavista. Desde el momento que llegó hasta hoy, es considerado por los habitantes como uno de los servidores más grandes de Dios en la tierra, porque brindó ayuda humanitaria a más de 25.000 habitantes. Este gran hombre de Dios, aprovechando sus dotes en medicina, comenzó a promover la salud, atendiendo a la gente gratuitamente. Pero su gran amor al prójimo lo llevó también a recibir y a acoger a los niños que no tenían hogar. A este pueblo no llegaban los medios de transporte. Conmovido por las necesidades de la gente, tomó la decisión de quedarse para realizar gestiones, buscando ayuda de fieles solidarios. Hizo que médicos profesionales visitaran Bellavista para atender a todos los pobladores. Además, logró ayuda comunitaria desde España, que hasta ahora es considerada una parte importante para la subsistencia de la comunidad. Bueno, yo siempre les digo que cuando va un misionero a tocar sus puertas, que piensen que ese misionero está tras de un ejército de personas que claman y que ruegan, que piden auxilio, ayuda, apoyo, y que no les cierren las puertas, que les abran el corazón y les den todo lo que puedan para que la gente que depende de ellos pueda ser mejor atendida. Porque uno solo no puede hacer mucho, porque está en la enfermería, está en la cocina a ver si hay comida para los pobres, está a ver si tienen casa donde cobijarse, está en todo. Entonces es necesario que entre todos procuremos construir el reino de Dios, el reino de Cristo. Para eso necesitamos muchas colaboraciones de mucha gente, que serán pues la obra de la Iglesia en conjunto, ¿no? El padre José Manuel Barrio Fernández tuvo vocación de servicio sin importarle las condiciones de trabajo. Gracias a él, Bellavista ha cambiado mucho porque construyó escuelas, iglesias y centros de salud. Ahora, él dice satisfecho que se siente un beniano de corazón, pero de sangre española. José Manuel Barrio Fernández nació en España en una población chica de León. Salió de su país en el año 1948, rumbo a Buenos Aires, y tres días más tarde llegó a Bolivia. Rápidamente inició sus trabajos pastorales en la ciudad de Sucre. Después se trasladó a Trinidad y luego a San Joaquín y Magdalena, hasta llegar a su destino final, Bellavista, un primero de noviembre de 1968. Llegué a Bellavista el día 1 de noviembre, porque fuimos en carretón. No había la carretera que hay ahora, sino era un camino de esos caminos de carretón realmente. Y bueno, ahí llegué con algunos muchachos que me auxiliaron como enfermeras. Por ejemplo, había dos chicas y una madre, Camila Bunder, que también estuvo ahí ayudándonos unos 2 años. Luego las superiores la reclamaron y otra vez se volvió a su comunidad. Y después seguimos trabajando en un pueblito que era pues como un rancho nomás. Su población quizás no llegaba ni a los 160 habitantes, ¿no? 150, 160 habitantes. Y ahí empezamos a promover la salud desde el mismo día que llegamos, atendiendo a la gente gratuitamente, consiguiendo los medicamentos que nos fuera posible. Incluso cuando venían de lejos, les dábamos acogida de techo, comida, hasta que sus enfermos quedaban curados y se iban otra vez a sus hogares. Cuando llegó el padre, se encontró con un rancho pequeño, de apenas 150 habitantes. Y desde ese momento, después de 40 años, Bellavista tuvo, en mucho tiempo, un párroco permanente. Caracterizados por su sencillez y su gran humildad, los misioneros franciscanos han recorrido el mundo desde el siglo XIII, siguiendo el ejemplo de San Francisco.
La consigna, hacer lo que Jesucristo hizo. En otras palabras, vivir el Evangelio. Bellavista es el centro de una misión que cuenta con 15 pueblos ubicados mayormente a orillas del río Itenes, San Martín y Río Blanco. Son ríos navegables durante 8 meses y sus caudalosas corrientes son las únicas vías para transportarse de un lugar a otro. La misión abarca 10.000 kilómetros cuadrados y está ubicada a 300 kilómetros de distancia de Trinidad, asentados en medio de la selva, donde solo se puede llegar siguiendo el cauce del río. Debido a la falta de transporte, difícilmente llegaban los alimentos, así que el padre se vio en la necesidad de dedicarse a la pesca y a cazar animales silvestres para la comida del día. La situación mejoró cuando fue beneficiado con la donación de 4 vaquillas, las que sirvieron para iniciar y formar una pequeña estancia que con el pasar del tiempo fue el sustento diario. Tuvimos una buena suerte con este reverendo padre que nos cayó del cielo, ¿no? Para todos los itenenses. Decirle a los hermanos de España de que nosotros nos sentimos bien congratulados con este gran hombre párroco, ¿no? Que es de Bellavista. Decirle de que mucho cariño le tenemos, gracias a su familia, gracias a él que da la vida por acá, por nosotros, todos los itenenses. El padre logró la ayuda de la Congregación de las Auxiliares Franciscanas del Misionero de España. La colaboración económica se hizo posible gracias a la colaboración de la señorita María Antonia, quien llegó en una misión a visitar estas comunidades en el año 1972. Desde entonces ha trabajado desinteresadamente, donando sus propios recursos, su juventud, preocupándose por los enfermos, niños y mujeres abandonados. En este sentido, el padre fundó un comedor para niños abandonados y de pocos recursos, que hasta el día de hoy funciona.